Ya, chicos. Entonces, como siempre, recordarles, ya tuvimos 2 semanas que no nos vimos, ¿ok? Entonces, recordar las reglas, ¿cierto? No es nunca malo, ¿ok? Recordemos que tenemos que mantener todavía nuestras reglas de convivencia, ¿cierto? De convivencia con la comunidad. Recuerden que el virus está ahí. Ya, si bien es cierto, estamos avanzando un poquito en las etapas, pero de a poco el virus va a estar. Tenemos que aprender a convivir con él y, por supuesto, seguir las reglas de usar mascarillas si salimos, ¿cierto? Lavarnos las manitos al volver y ojalá quedarnos en casa lo máximo posible. ¿Okay? Y las reglas, ¿cierto?, de nuestra sala virtual, ya que sabemos que se mantienen, excepto la de la cámara, ya el micrófono, mantenerlo apagado, a no ser que tengan que responder algo o hacer una pregunta, encender, ¿cierto?, la cámara, los audífonos, ojalá que sean manos libres para que sí ustedes se puedan concentrar mejor, evitando el ruido que hay en el ambiente, siempre entrar con su nombre y su apellido, y por supuesto, ya, el chat es solo para realizar preguntas de contenido, ¿okay? El último punto, chicos, es de no rayar la pantalla si no se les ha dado ya el permiso. ¿Ok? Puede ser eso, María Fernanda. ¿Ya? Si se empieza a escuchar entrecortado y tienes tu cámara activada, la puedes ir desactivando de a poco para que ya no tengas problema y se escuche mucho mejor. ¿Ok? Ya. Ya, chicos. Entonces, como les comentaba anteriormente, esta clase va a ser de revisar el formulario que hicimos el día antes de que de esta semana, ¿cierto?, de descanso. Esta va a ser nuestra clase número 11 de la unidad 2, ¿cierto? Y vamos a revisarlo en conjunto, vamos a también a revisar cuáles fueron las preguntas que más costaron, ya vamos a ver por qué, cuál fue el tópico que fue el que más costó, ¿ya? Y vamos a revisar una prueba que o sea un formulario que tenga, ¿cierto?, todas las respuestas correctas. ¿Ok? Entonces, eso chicos, vamos a comenzar ahora con una pregunta para ustedes, a ver si se acuerdan un poquito. Primero, para ustedes chicos, how was the formula? How was it? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo encontraron? ¿Ya lo hicieron rápido para terminar pronto? ¿Se tomaron su tiempo? ¿Qué me cuentan sobre eso? A ver, divertido, dice Bianca. Fácil, María Fernanda. La Vero se tomó su tiempo. Un poco en un ítem. ¿Ya te acuerdas más o menos de qué ítem era, Bianca? Javier se tomó su tiempo. 44 de 50. Y vamos a ir viendo. Ya vamos a ir revisando para que ya vayan viendo qué puede ser lo que se han equivocado. Ya igual yo voy a ver si es que puedo descargar los tests para mandárselos a sus correos a cada uno para que vayan viendo, ¿cierto?, en qué se equivocaron y todo eso. ¿Okay? Para que sea más individual, ¿ya? Por ahora vamos a revisarlo todos en conjunto. Y vamos a ir viendo primero, ¿ok? Ya, los tópicos que teníamos que ver en ese test. Do you remember which topics did you see? ¿Cuáles eran los contenidos que vimos, cierto? En el formulario. A ver, ¿quién se acuerda? Food, right? Food. Ok, what kind of food? What type of food? ¿Qué tipo de comida? Bien, pero lo del don't, ¿cierto? Don't, ya, could, el must, el should, ya, esas palabritas las vimos muy bien. ¿Qué pasa con el tipo de comida, chicos? What kind of food did we see? ¿Vimos cualquier comida? ¿Hicimos alguna clasificación de la comida que vimos? ¿Qué recuerdan? ¿Cuál es la comida que más nos interesaba a nosotros? Ya, bien, ver, healthy, right? Healthy food. Healthy food is one of the topics of this unit.
¿Ok? Uno de los contenidos de esta unidad es comida saludable, ¿cierto? Por eso te hicieron unas recetas de comida saludable. ¿Ok? Muy bien. Very good. Pero además de healthy food, además de comida saludable, ¿qué otro tipo de comida vimos? Recuerden que clasificamos las comidas en tres. Healthy, ¿qué más? Fast food, very good. Muy bien, Bianca. Y una más. Bueno, también vimos eso, pero ¿cierto? Countables and uncountables food. Comida no saludable, ya. Es que en la comida no saludable tenemos fast food y otro tipo de comida. Recuerden que fast food es la comida que ustedes van a comprar, por ejemplo, al McDonald's, van a comprar al burger. Pero, ¿qué pasa si ustedes van al almacén y se compran una bolsa de papitas? O van al almacén y se compran un chocolate. ¿Qué tipo de comida era esa? Ya, no saludable. Está bien, no saludable. ¿Ya? Unhealthy se escribe así. Pero recordemos que teníamos junk food y la otra se los voy a escribir ahí. Teníamos, ya la dije, fast food que me dijeron ustedes y la otra era junk food. ¿Ya? Acuérdense, junk food ya era toda esta comida chatarra. ¿Cierto? Tenemos la comida rápida, comida chatarra y comida saludable. ¿Ok? Ya, y todo lo que ustedes dijeron, contables y no contables, ¿cierto? Teníamos también esas palabras del don't, el could, el must, el should, etc. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo y ustedes mismos van a ir contestando las preguntas y luego vamos a revisar, ¿cierto? Cómo nos fue en general al curso. Ok, chicos, so here we have different things. Food, okay? So what do you think? Guys, these three pictures, it's about junk food, healthy food, or fast food? These three pictures. Estas tres imágenes, ¿qué tipo de comida son? Bien, pero. ¿Cierto? Healthy. Healthy food. What is the first one? What is this? Ahí Fernando lo puso. Okay. This is milk. Very good. Very good. Okay. Milk. Leche. ¿Ya? ¿Qué teníamos aparte de milk acá abajo? Teníamos water, que es agua. Muy bien. Juice. Jugo. Y por último, soda. Baby, with the other B, pero, yeah, that one. Okay, very good. So, very good with the first one. What about the second one? What is this? Excellent, carrots, right? Okay, carrots, yeah. What is lettuce? A ver si vemos qué son los otros que están ahí, los que hicieron, cierto, ensalada de verduras, lechuga, muy bien, very good. Salt. Sal, excellent. Y orange. Exacto. Muy bien. Very good. Vamos a ir marcando, ¿cierto? A ver si puedo acá ir marcando las correctas. Me sale un circulito de color, sí. Bien. Y acá me dijimos, ¿cierto? Oh, de un poco grandes. Ahí. Dijimos carrots. Y la última, the last one, what is that? Or what is this habit? Remember that we also see the habits, los hábitos, ¿cierto? Ya, yeah, eso es water. Very good, Fernando. ¿Y cuál es el hábito que tenemos ahí? Tomando water. La tres, drink plenty of water. Very good. Beber suficiente agua. Acuérdense, chicos, que está bien beber agua, pero uno tiene que beber lo suficiente. ¿Se acuerdan que hablamos de que uno no tiene que esperar a tener sed para beber agua? Porque eso significa que uno ya está deshidratado, se está deshidratando. Entonces uno tiene que beber agua, ya, ya, bien. Tiene que beber agua constantemente. What is clean the house? Bien, Bianca, limpiar la casa, very good.
eat junk food? Comer comida chatarra. Ya, muy bien. ¿Y la última? Do exercise. Ah, sí, ejercicio. Bien. Lo que pasa, Fernando, es que ustedes están respondiendo por el chat. Entonces, por eso está más silencioso, ¿cierto? Pero ahí están. Están participando, que es lo importante. Ok. Very good. Let's continue. Let's continue with habits. Tenemos dos hábitos más. El primero. Ya ese bebé que está ahí. What is that? Very good, very good. Number one, right? Get plenty of sleep. El get plenty, ya lo vimos con el agua, ¿cierto? Get plenty of water. Ya es tener suficiente de, ¿ok? Tener suficiente agua en ese caso de acá. Dormir lo suficiente, exacto. Ya recuerden que tienen que tener sus horas de sueño para que anden bien en el día. No dormir bien afecta a su cuerpo, no solamente que anden con sueño, sino que al final el organismo empieza a trabajar diferente y eso afecta al cuerpo. ¿Okay? What is don't sleep? Exacto, no mimir. Así es. Okay. What is eat a lot of food? Comer mucha comida, eso es. Como un tsunami, Fernando. Y lo último, what is play with your friends? Ya, Bianca te lo tenía listo. Bien, bien, chicas. Jugar con los amigos, ¿cierto? Esa era de la primera que teníamos ahí, la primera imagen. La segunda, what is that habit? ¿Cuál es ese hábito? Exactly, very good. Bien, Bianca, Dani, Vero, ya. Clean, sorry, wash your hands, ¿cierto? Lavarse las manos. Okay, what is clean the bedroom? Yeah, limpiar o lavar el baño, ¿cierto? ¿El baño? Are you sure that bedroom is baño? Bed es la cama. Muy bien, bed es cama. Por lo tanto, bedroom es la habitación donde está la cama, que es, como muy bien puso ahí la Vero, el dormitorio. ¿Ok? Asocien las palabras. Usualmente las palabras en inglés, ya tenemos palabras compuestas como esta. Bedroom. Está compuesta de bed y de room. Lo mismo pasa con el baño. El baño se llama bathroom. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llama bathroom? Porque bath es latina. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo ya. Si esto dice bed, quiere decir cama, probablemente esta habitación tenga que ver con el dormitorio. ¿Ya? Así que eso, chicos. Siempre vayan mirando bien las palabras de lo que es. Ok. What is do the laundry? What is do the laundry? Para hacer esto ustedes necesitan una máquina. ¿Ya? Se llama washing machine. Washing machine. ¿Qué máquina será washing machine? Acuérdense, ¿qué era wash? Bien, chicos, lavadora. Lavar, ¿cierto? Por lo tanto, el do the laundry es lavar. ¿Ok? ¿Cierto? Washing machine. Exacto. ¿Ya? Do the laundry es lavar o hacer. En otros países se le llama hacer la colada. ¿Ya? Yo lo he leído por ahí en algunos libros. ¿Ya? Eso es do the laundry. Y por último, hang the clothes. Después de hacer the laundry, cuando no hay secadora en la casa, en el departamento, ¿qué hago yo con la ropa? Sí. Hang the clothes.
¿Ya? Colgar o tender la ropa. ¿Ok? Braid it. Ahora, chicos, hablando de tipos de comida, lo que vimos al principio. What type of food can you see in that picture? Number three. Healthy food. Yes, very good. Healthy food. Okay, excellent. ¿Ya? Sí, pregunté, pues, Fernando. Pregunté qué hicieron, qué comieron. Pero solo tuve respuestas de algunas personas. Ya, y vamos a conversar de nuevo si comieron healthy food or not. I didn't eat a lot of healthy food. Okay. This one. What type of food can you see here? Junk food. Excellent. Very good. Ya, recordemos que el junk food, ya a diferencia de fast food, ya tenía que ver con esta comida chatarra que podemos comprar en cualquier lugar, ¿cierto? Y por último, this hamburger, what type of food is? Fast, exactly. Fast food, ¿ya? Esa comida que nosotros compramos, ¿cierto? En estos lugares de comida rápida. Very good. Yes. Pero ustedes la pueden hacer saludable. Imagínense una hamburguesa de lentejas, ¿ya? De garbanzo. Okay. Con hartos vegetales ahí. A mí no me gusta tanto tampoco, pero depende de, ¿ya? Todo va a depender. Ok, chicos. Yes. Carne de garbanzo, no. Por ahí hicieron una hamburguesa, vi un video de una hamburguesa de lentejas. Ya, chicos, let's go with this one. Aquí, yo sé que aquí empezamos a bajar un poquito, ¿cierto? A no recordar cuando hablábamos de prohibiciones, de consejos, ¿ya? ¿Se acuerdan que dijimos provision, advice, suggestion? ¿Ok? Entonces, acá dice eat in classes. Aquí, ¿hay persona o no hay sujeto? ¿Hay sujeto o no hay sujeto en esta oración? Ya, sí, esa es la respuesta, chicos. No hay. Inmediatamente ustedes saben, lo vimos, lo repetimos muchas veces en clase, que cuando no hay sujeto, siempre voy a ocupar el don't. El don't, cuando quiere hablar de prohibición, yo no voy a decir you don't. Ya, estamos hablando ya de un imperativo, estamos hablando de como una orden. No se come en clases. Don't eat in classes. ¿Ok? Entonces ahí nosotros usábamos don't. No puedo poner can't, porque tendría que decir I can't eat in classes. Tendría que haber you can't eat in classes. ¿Ya? Entonces ahí no hay un you, un I. Ya, lo mismo va para las otras palabras, pero recuerden que el should o el shouldn't no tiene que ver con prohibición. Yo no prohíbo algo con esas palabras. ¿Ok? A ver si recuerdan las siguientes. Vamos a ver con obligation, la obligación. ¿Se acuerdan cuál era la palabra que ocupábamos para obligar? O cuando tengo que hacer algo por obligación, cuando debo hacer algo. Así es. Sí, pero esa es. Must. You must hand in your homework on Tuesday or you will lose 10% of your mark. ¿Ya? Estas frases, chicos, yo las saqué de las actividades que hicimos en clase. ¿Ok? Les dije, incluso hicimos un ejemplo del trabajo de la receta, que cuando lo tenían que entregar. ¿Ok? Entonces aquí era must. A ver que no, me sale la forma. Ahí. Ok, very good. La posibilidad can't o can. Todo depende de si es. Ya, esto es un consejo. ¿Ya? Un consejo y ustedes tenían que fijarse en lo que dice aquí. Eat junk food regularly.
Comer comida chatarra regularmente. Este consejo, ¿ustedes creen que alguien le va a decir tú debes, tú puedes? ¿Ya? ¿Comer comida chatarra regularmente o va a estar hablando de una negación? Sí, pero sí sabes. ¿Ya? Pero ahí yo, mirando eso, sabiendo que dice comer comida chatarra regularmente, obviamente, si me está dando un consejo, no me va a decir que yo coma eso regularmente. ¿Ok? Bien, muy bien, Vero. No estoy obligando, así que no puedo utilizar algo que obligue a alguien, ¿ya? Por lo tanto, tengo que utilizar, como muy bien puso la Vero ahí, el shouldn't. Recuerden que el should ya es un deberías, ya es un consejo. Ahí la persona sabe si toma o no ese consejo, ¿ok? Pero es un consejo. You shouldn't eat junk food regularly. ¿Ok? Claro. En todo caso, esa persona, la nutricionista o el que sea que tú vayas a ver, si tú no pones de tu parte y haces caso en lo que esa persona te dice, tampoco te puede obligar. ¿Ya? Es de uno que tiene que partir ahí eso. Ok, very good. What about this one? Advice. Consejo. ¿Ya? Again. Pero en este caso, I think everybody eat healthy food. Estamos hablando de healthy food. ¿Será negación? Si estamos hablando de healthy food, yo pienso que todos comer comida saludable. Pienso que todos no deberían comer comida saludable. Todos deberían, ¿cierto? Ok. Todos deberían, perdón chicos, sorry, ya, todos deberían comer comida saludable, ok, very good, very good, sorry, y ahora sí, voy a poner ahí el resultado, should. Estaba bien, Fernando, ¿viste? Debiste haberlo dicho nomás. Ok. Good. ¿Qué tú dijiste ahí? Lo iba a decir, pero pensé que estaba mal. Entonces debiste haberlo dicho. Ya. Yeah. Sigamos. Ok. También ustedes me comentaron al principio que nosotros en los contenidos vimos contenido contable y no contable, y para esos contables y no contables, yo tenía palabras específicas para expresar mucho y para expresar poco. ¿Se acuerdan de esas palabritas? Por ejemplo, teníamos much y many para expresar mucho. ¿Ya? Much y many expresábamos mucho con esas palabras. Pero ¿cuál de esas palabras ocupo yo para cosas que no puedo contar? ¿Much o many? ¿Digo much milk o digo many milk? Estamos hablando de leche, un líquido. ¿El líquido era contable o no contable? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, tengo esta palabra que les voy a poner acá. Money, dinero. Bien, María Fernanda, es uncountable. Todos los líquidos, recuerden chicos, son no contables. Lo mismo con el dinero que tenemos ahí. Ustedes pueden contar las monedas, ustedes pueden contar ya los billetes, pero no pueden contar el dinero en sí porque es un concepto. Eso lo transforma en no contable. Igual que la leche. Y para eso nosotros ocupamos, como puso la Vero ahí, la palabra much. Yo digo much money. No puedo decir many money, ¿ya? Ni tampoco many milk. ¿Por qué? Porque many lo ocupo entonces para los contables, ¿ya? Siempre recuerden eso. ¿Por qué doy el ejemplo del money? Porque suena raro many money, ¿ya? Entonces ahí ustedes se van a acordar. Recuerden siempre que money es no contable. ¿Ya? Y como les decía, por lo tanto, lo contrario sería el many para los contables, como por ejemplo,
¿Quién me da un ejemplo de alimentos contables? Manzanas, many apples, ¿ya? Y recuerden que con many, mis alimentos o lo que sea que yo esté hablando de cantidad va a ser en plural, ¿ya? Apples, no puedo decir many apples, muchas manzanas, no, muchas manzanas, many apples. Ya teníamos las palabras para mucho, much y many, mientras que nuestras palabras para poco eran little y few, little y a few. ¿Qué pasaba con ellas? ¿Cuál ocupaba para contables y cuál para no contables? Bien, Vero, ¿te acordaste de eso? Eso lo vimos en clase. Excelente. Entonces, little y few. Few, recuerden que era unos pocos o unas pocas. Y little, que era poco o poca. ¿Para qué utilizábamos entonces ya el little? ¿Poco o poca? ¿Con qué? ¿Con contable o no contable? Claro, yo puedo decir many cups of coffee, por ejemplo. Exacto, puedo contar los vasos, las tazas, ya, las botellas. Los litros. Pero no, puedo decir, me voy a tomar 3 aguas. Ok, chicos. Entonces, little y a few. Recuerden que a few yo les comentaba que era unos pocos o unas pocas. Fíjense en cómo lo digo. Unos pocos, unas pocas. Entonces, ¿ese va a ser para contable o para no contable? Si es unos pocos o unas pocas. Voy a decir unas pocas aguas. O voy a decir unas pocas manzanas. Así es. Few es para contables. ¿Ya? Porque es unas pocas o unos pocos. Eses, plurales, unas pocas manzanas, a few apples. Pero no puedo decir unas pocas leche. En ese caso tengo que utilizar little. ¿Ok? A little milk. Little sugar. Un poco de azúcar. ¿Ok? No, little. Liter. Liter, little. Different. Sí, así puedo decirlo. A few liters of water. A few bottles of water. ¿Ya? Sí, se puede siempre y cuando utilice algo que puedo contar. Ok, very good guys. Espero que ya no se les olvide ahí esa parte. Acá ahora nosotros teníamos que marcar todas las casillas que encontráramos correctas. ¿Ya? En este caso, chicos, en la primera tenemos 5 opciones. Y estamos hablando de countable food. Countable. ¿Se acuerdan? Contable. Inmediatamente, ¿qué descartarían de eso? ¿Qué cosa no es contable? Ahí, milk. Excelente. No es contable. Sugar. Tampoco. Muy bien. ¿Qué pasa con carrots? ¿Puedo decir 3 carrots? Se puede contar. Así es. Se puede contar. Watermelon. Can you count watermelon? Yes. And what about burger? Can you count burger? Sí, es sandía, Vera. I'm going to eat 2 burgers. Can we count it? Yes. Very good. We can count it. Ya nosotros podemos contar, que son alimentos contables, la hamburguesa, la sandía y la zanahoria. ¿Ya? Burger, watermelon, carrot. Obviamente no lo iba a poner en plural porque inmediatamente hubieran sabido cuáles eran. Pero esas 3 tenían que estar marcadas. Acuérdense que en este tipo de preguntas, si solo marcaron 2, está incorrecto.
Tenía que marcar las tres. What about uncountable food? Comida no contable. De acá, ¿cuáles son? Tenemos también, aquí tenemos la mitad. Two and two. Dos y dos. Apple es no contable. Egg es no contable. ¿Puedo decir three apples? ¿Puedo decir two eggs? Juice, very good. Juice. Y había uno más que yo les comenté que nosotros lo contábamos, pero que en inglés no se cuenta. Ese mismo. Bien, Vero. Bread. Recuerden que el pan, ya en inglés yo no lo cuento. Puedo contar como rebanadas de pan, piezas de pan, pero no puedo contar el pan. ¿Okay? Apple, ah, muy bien. Apple y eggs son contables. ¿Okay? And the last one of these casillas, la última de las casillas, ¿cierto? Teníamos healthy food y junk food, ¿ya? La primera era de healthy food, de esas que están ahí. ¿Cuáles son healthy food? Banana, very good. ¿Cómo no cuenta? No contable, Fernando. Cauliflower and onion. Yes. ¿Ya? Era una distracción. Muy bien. ¿Qué es onion? Porque cauliflower is very easy, right? What is onion? Not quite. Recuerden que ajo es garlic. Sí, Dani. Cebolla. ¿Ya? Onion es cebolla. Ok, very good. Y por el lado de acá, donde tenemos junk food. ¿Cuáles eran junk food? Candies, very good. And chocolate. Yes. Junk food. Candies and chocolate. Very good. What is a strawberry? Fresa o frutilla, muy bien. Fresa o frutilla, strawberry. ¿Y orange? Nada. Excelente. Very good. Ok, y el último paso de nuestro formulario era el texto. Ya este texto tenía que ver con el cuerpo humano, con lo que teníamos que hacer ya para no deshidratarnos, el agua que tenemos en el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan del texto? Por ejemplo, si ustedes veían la primera pregunta, how much water does the human body have? ¿Qué estamos preguntando ahí? How much water does the human body have? Recuerden que how much pregunta cuánto. ¿Cuánta agua tiene el cuerpo humano? Y ustedes ven la primera línea de ese texto y dice, do you know that approximately 66% of the human body is water? Entonces lo tenían ahí. Leían esa parte, inmediatamente tenían que marcar 66%. Chicos, una forma de hacer una lectura comprensiva ya es leer primero las preguntas. ¿Ok? Entonces ustedes van leyendo las preguntas primero y ahí saben exactamente lo que están buscando y después cuando lo encuentran ya lo saben. ¿Ya? Así como puso Fernando. A ver, ¿qué decía la siguiente? Dice, what are the functions of water stated in the paragraph 3? Yo, chicos, les separé los párrafos que están ahí. 1, 2, 3. Inmediatamente yo me voy al párrafo 3, que es esta parte que está de dos líneas. Y la pregunta dice, what are the functions of water? ¿Qué es functions of water? Chicos, what is functions
of water. ¿Qué será function? Lo dice la palabra. La palabra function, a ver si está acá. No. Fíjense. Functions. Ajá, exacto. Función. Lo que estamos hablando acá es de las funciones que tiene el agua, ¿cierto? Y aquí dice, water helps regulate the temperature. Remove waste from the human body. Regula la temperatura. Remueve los restos del cuerpo humano. If you have a fever, you should drink lots of water. Si tiene fiebre, tiene que beber mucha agua. ¿Por qué? Porque regula la temperatura. Healthy people should drink 2 liters of water daily. ¿Ya? Por lo tanto, acá dice, make you feel better, transport the blood through your body, regulates the temperature and removes waste from the human body, or grow your hair. ¿Cuál era la correcta? La 3, así es. ¿Ya? Muy bien. Después dice, which three parts of the body mentioned in the text contain large amounts of water? Las tres partes del cuerpo que se mencionan en el texto que contienen mucho, ¿ya? Es cierto, mucha agua, ¿ya? Entonces, yo busco donde haya partes del cuerpo en el texto, ¿ok? Y eso está acá arriba. Ya, pues, Vero, concéntrate. Pero es cierto, si te sientes mal, toma agua. Si te duele la cabeza, hay que tomar agua. Fíjense acá arriba donde estamos hablando del porcentaje, ¿ok? Acá el porcentaje de agua te lo dan al principio, pero después te muestran que diferentes partes del cuerpo humano tienen agua. Por ejemplo, dice, human brains are 75%. Ahí tenemos uno, human brains, human bones and human blood. Esas tres ya partes que nombran ahí ya son las del cuerpo humano. Entonces yo voy a mis preguntas. Ya, y me salté las preguntas. ¿Dónde estaban? Ahí, acá está. ¿Cuál de las es de la que hablamos recién? Vero y Fernando, stop talking about that. Ok. What is the alternative correct in this question? ¿Cuál es la alternativa correcta? Head, legs and arms. La 2. Así es. Number 2. Ok, very good. Y luego nos quedan dos preguntas. La primera, how much time can you survive without water? ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir sin agua? Y, what type of diseases are caused by bacteria in water? Creo que esa palabra me la preguntaron el día que hicimos el formulario. Diseases, que eran enfermedades. ¿Ya? Entonces tenemos que, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir? Y, ¿qué tipo de enfermedades puede causar una bacteria en el agua? ¿Ya? Una o dos semanas, dice la Vera. Vamos a ver, pues. Eso estaba en el segundo párrafo. Dice, a person can live for a month without food, but only for a week without water. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la alternativa correcta? La 2. Dije, a person can survive a month without food, but a week without water. Number 1, exactly. Y es solo una semana pueden sobrevivir si no beben agua. ¿Ya? De ningún tipo. ¿Ok? Solo una semana. Pueden pasar un mes sin comer, pero solamente una semana ya sin beber agua. Y vamos a ver, en el último párrafo están los tipos de enfermedades que podemos obtener. Dice, never drink water straight from a lake or river. Nunca vayan a beber agua directamente de un lago o un río, menos de un lago que es agua estancada, ¿ya?
as it can damage your health. In most cities and towns, drinking water is treated so that people don't get sick with diseases such as cholera and typhoid. Y también me preguntaron qué era eso, yo les dije que era la enfermedad una que se llama tifoidea. ¿Ya? Ahí están esas dos enfermedades que nombran en el texto. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy acá. ¿Y cuál es la alternativa correcta, chicos? La 3. ¿Ok? No me va a dar dolor de cabeza por tomar agua. ¿Ya? Ahora, stomachache no me lo va a dar una bacteria en el agua. Me lo va a dar la enfermedad que provoca esa bacteria en el agua. Así que, tampoco. ¿Ok? Ya. Eso, chicos. Ahora, vamos a ver la prueba. Y les dije que la íbamos a mirar. ¿Ok? Ya. Ahí están las respuestas correctas, pero lo que quiero que vean ustedes, ¿la ven o no? Ay, no veo el chat. Ahí sí. Ya. ¿Ven este gráfico que tenemos ahí? Ahí va. Ya. Aquí está mostrando el puntaje que obtuvieron. Ya sale que dos personas obtuvieron 16 puntos y que solo una obtuvo el 50. Y ahí se van distribuyendo, pero lo máximo está entre 32 y 40. Por ahí se movieron. Ya, entre 32 y 40. ¿Ok? Ese fue como el valor medio. El promedio que hubo más o menos, que fue como 34.2. Ya, ese fue el promedio, pero están por ahí el máximo de personas. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las preguntas que más fallaron? La prohibición y lo de las comidas no contables. ¿Ok? Que si se dan cuenta esto de la prohibición, 9 personas ya fallaron. No, perdón, 9 las tuvieron correctas. 9 de 20. ¿Ok? 9, mientras que 3 personas pusieron can't, 1 puso should y 7 pusieron shouldn't. ¿Ya? Y ahí por eso les comentaba yo, chicos, lo de que no había sujeto. Porque así ustedes se acordaban, el don't era el que yo ocupo en ese caso. ¿Ok? Ya entonces, y lo otro de no contable, de marcar todas las casillas correctas, ya más que nada es porque algunos marcaban 2 y no marcaban todas. ¿Ok? Ya. Por ejemplo, la que más marcaban era pan. Súper. Oye, eso no salió en la imagen. ¿Ya? Pero también estaba el queso. Cheese. 10 personas pusieron queso, 12 pusieron jugo, pero 14 pusieron bread. Entonces, por lo tanto, ya probablemente acá 4 de 20 respuestas correctas es por eso. Ya, porque o no pusieron todas las que correspondían, o pusieron algunas, 8 respondieron egg and 9 respondieron apple. Por ejemplo, en el healthy food, estaban todas buenas. Eso está bien, ¿ya? Very good. ¿Ya? Y el junk food, ok, aquí hubo un poco de strawberry orange, ¿ya? Pero los otros también tuvieron bastante. ¿Okay? En cuanto a la lectura, ya la mayoría obtuvieron respuestas correctas. Si se dan cuenta, chicos, miren la barrita verde, son las respuestas correctas. Si se dan cuenta, está muy alejada la barrita verde de las otras. ¿Ok? En cuanto a la lectura, ¿ya? Y aquí estamos viendo de contable y no contable, el match y el many, ¿ok? Y ahí están un poco más cerca las barritas, ¿ok? Mientras que en el little y a few, fíjense, totalmente a la mitad, ¿ya? Así que eso, ese tema es algo que vamos a tener que repasar igual después del little, match, few y many, ¿ya? Vamos a tener que repasar un poquito esa parte, ¿ya? Y miren, fíjense, la obligación, ya el consejo, también están bastante alejadas las correctas de la otra, ¿ya? Acá, what type of food can you see? Yo sé que algunos ya confundían fast food con junk food, pero ahí también yo les dije algo ese día cuando hicimos el formulario. Que recordaran que
Una era la que yo compraba en un lugar y que la otra era la que yo tenía así como en la casa, de snack y todo eso, que tenían que diferenciarla. Por eso, ya, por ejemplo, en este caso probablemente era la hamburguesa que vimos, la imagen. ¿Okay? Y acá todos tenían bien lo que eran los... ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo acá la hamburguesa, hubo una persona que dijo que era healthy, pero acá los muffins que habían o los cupcakes, nadie dijo que era healthy, lo cual está súper bien, ¿ya? Es importante que crean eso. ¿Ya? Y en cuanto a healthy food, bien también, ya, pero hay alguien que pensó que era junk food. ¿Okay? Las otras están bastante bien, chicos, si se dan cuenta, fíjense, muy separados todos del resto, ¿ya? Ya, súper pocos los que contestaron mal. Así que me agradezco mucho que hayan aprendido súper bien la diferencia entre las comidas saludables y no saludables. Lo importante es que lo apliquen, ¿cierto? Ya en su vida diaria. ¿Ok? Ya, chicos. Ok, chicos, ¿cuál es el tema que vimos en la prueba, que vimos en el formulario, que a ustedes les costó más? Ok. ¿Qué pasa con la comprensión lectora? ¿Sienten que pierden mucho tiempo en el texto o lo hacen como lo hicimos ahora? Ya, yeah. Ok, very good. Ya, chicos. Ya. Yeah. Ok, bien. Leo lo que entiendo. Ya, yeah, very good. ¿Sienten que lo que más les cuesta cuando hacen este tipo de formularios es la comprensión lectora o son algunas preguntas de las otras que vimos? Algunas preguntas, ya, yeah. Más contenido que la comprensión. Chicos, los demás también pueden opinar.